Bueno, pues vamos a introducir en el canal a una artistaza, porque es una artistaza. La introducimos en el canal nueva, no quiere decir que no haya oído hablar de ella. Sí que he oído hablar de ella y he oído hablar de ella muy bien. Así que también me la dejasteis en comentarios hace ya un poquito de tiempo. Si yo os digo Maricruz, ¿os suena? Seguro que sí. Maricruz y el mariachi, el gallo de oro de Tlaxcala. Vamos a verla con una canción muy, muy, muy característica de México y es la canción Cucurrucucú Paloma. Esta canción la tenemos con varios artistas en el canal. Es muy difícil de ejecutar esta canción, pero seguro que ella la salva. Y la salva, vamos, chapó y olé por ella. Vamos a verla, ¿de acuerdo? Recordar, si te gusta, déjame aquí abajito un comentario que te ha gustado y dale like al vídeo, ¿de acuerdo? Y por supuesto que sí, ir al canal de Maricruz, ¿vale? Ir al canal de Maricruz, que también lo dejaré aquí abajito, y os suscribís también a su canal, ¿de acuerdo? Y le ponéis en el último video, vengo de parte del canal de Sheila Carrasco, para que ella me vea también que yo he reaccionado a ella. Venga, vamos a empezar. Maricruz, Cucurrucucú, Paloma. Vamos allá. Bueno, ya la tenemos aquí preparada. Fijaos la concentración que tiene. O sea, yo creo que se concentra mucho. O sea, es una niña realmente. O sea, es una niña, es pequeñita, ¿no? Es pequeñita. Tiene la voz desarrollada ya, evidentemente. Ya es niña adolescente. O sea, me refiero que es niña a comparación de conmigo, ¿vale? De conmigo, que yo tengo 42 años. Es muy jovencita para mí, ¿no? O sea, es para mí una niña, ¿no? Pero evidentemente, pues, tiene un vozarrón que es extraordinario. Así que vamos a verla, ¿vale? Recordar, si te gusta esta clase de reacción, me puedes regalar un like, que es totalmente gratuito, y te puedes suscribir al canal y darle a la campanita y a todas las notificaciones. Y recordar, poquito a poco, para no tener problemas con derechos de autor. Venga, vamos a empezar. Me encanta. Ya como ha empezado, ya solo me encanta. Se súper concentra, ¿eh? O sea, está súper mega concentrada con lo que está cantando. Una voz baja, una voz muy de pecho. Es como que algo impensable que una adolescente, un adolescente, es un adolescente, que un adolescente pueda sacar esa voz tan baja de pecho, ¿no? O sea, por eso digo que tiene un vozarrón que es extraordinario. Estas voces tendrían que ser súper mega valoradas, porque es difícil hacer esta voz, es muy difícil, ¿no? Hacer esta voz, y tendrían que ser súper mega valoradas. Dicen que no. Haya subido un poquito más a una voz media, pero sigue cantando con una voz de pecho, ¿eh? O sea, sigue con esa tonalidad muy baja, pero ha subido una voz media y ha estirado un poquitito más los pliegues vocales. Muy bonito vibrato también, al final, llamando, muy cometido, ¿vale? No es un vibrato muy marcado que diga, llamando, no, o sea, es un vibrato muy cometido, llamando, muy poquito marcado, pero precioso, porque además con la armonía y con los mariachi y demás, pues evidentemente le viste muchísimo, ¿no? Viste muchísimo la forma de cantar que ella tiene. Tiene una forma de cantar que es muy, muy, muy característica. O sea, estas voces son muy difíciles de encontrar, ¿vale? O sea, son muy difíciles de encontrar. Y más a esta edad, ¿eh? Precioso, precioso ese forte, preciosa esa, ese apoyo que ha hecho en el diafragma.
apoyo, ahí ha apoyado la nota en el diafragma, porque como ya sabéis, el diafragma no sirve para cantar, sirve para apoyar esa nota, ¿de acuerdo? Sirve para apoyar esa nota y para que mientras estás apoyando esa nota, sube el diafragma y como que vacía los pulmones hasta quedarte sin aire, ¿no? O sea, el diafragma, los pulmones, y se van, pues el diafragma va subiendo y los pulmones van encogiendo, y ahí es cuando te quedas sin aire. Pues así. ¿Le ha pasado? Pues eso, pero evidentemente bien hecho, ¿vale? No como yo lo he hecho. Pequeña desconexión también, evidentemente, porque la canción es así, lo requiere así, ¿no? Ella la ha hecho perfectamente también esa desconexión. Ha hecho una desconexión muy buena y sin pausar, que eso es lo importante, sin pausar. Eso también es importante, muy difícil hacerlo también. Pero pues claro, pues evidentemente se le notan las tablas en el escenario. Llevará muchísimo tiempo cantando Maricruz, muchísimo. Qué importante es la vocalización, o sea, si os fijáis en su cara, si os fijáis en su boca, vocaliza muchísimo, eso le hace tener mayor proyección, o sea, le hace tener un forte muy, muy, muy grande, ¿no? Que es lo que ella está reflejando al cantar, que tiene un forte muy, muy, muy grande. Es que no necesita más para hacer ese falsete. No necesita más. Ha subido a una voz de cabeza, después ha subido a un falsete. Ha hecho un falsete, ha ejecutado un falsete y no necesita más. O sea, es que un falsete no es vocalizar a grito pelado. No, no, no. Un falsete es lo que acaba de hacer ella y muy bien ejecutado, porque no se ha forzado nada. ¡Échale, chiquitita! Se concentra muchísimo, pero muchísimo, muchísimo se concentra cantando. También es genial, es una cosa genial el concentrarse en lo que estás cantando. Bueno, o sea. Voz de pecho otra vez, como al principio de la canción. Evidentemente estás cantando una segunda estrofa y será pues muy parecida a la primera. Su casita sola con sus puertitas de par en par. Una voz media, ahí ha subido una voz media, pero sigue con esa tesitura muy, muy, muy baja, ¿no? Porque yo creo que la tesitura de ella cantando es así, la tesitura de ella es muy baja. Me gusta mucho también cómo vocaliza, es impresionante cómo vocaliza. El final, la desdichada, aireado, pero muy bien colocado, sabe cómo colocar la laringe, sabe cómo colocar el velo del paladar, sabe cómo colocar lo que es toda la laringe. Es el aparato fonador lo utiliza muy bien, o sea, lo utiliza muy bien, sabe cómo utilizarlo. No se le ha ido ninguna nota en el cucurrucucú. Ha estado estable y ha terminado con un pequeño vibrato también, un pequeño vibrato, ¿no? Pero muy estable esa nota, muy estable. Paloma. Como esa, o sea, estable. Me gusta muchísimo cómo hace la transición de una voz de cabeza a falsete. Me gusta mucho, o sea, porque no hace ninguna desconexión. O sea, hace ese clic
que ese clic que tiene que hacer para hacer un falsete, que ella misma lo notará, porque si no lo notas es porque no estás haciendo bien el falsete, pero ella misma lo notará, porque está haciendo un falsete exquisito, de una voz de cabeza a un falsete. Lo está haciendo muy, muy, muy bien y muy correcto. Vocaliza extraordinariamente bien. Muy estable, esa nota, muy estable. Es cierto que en el final quizá le he podido escuchar un poquito de inestabilidad, queriendo hacer como un pequeñito vibrato, pero ha estado estable en toda la nota, ¿no? Ha estado estable. ¿Le habéis visto la boca? ¿Le habéis visto cómo vocaliza ese falsete? Está muy bien vocalizado, muy bien. De amores, cucurrucucú. Ahora sí. Lo que pasa que también aquí le estoy notando como que está un poco empujando. A la hora de cantar, es normal que se empuje un poquito, no es bueno en toda la canción, evidentemente, pero es normal que se empuje en según qué casos, ¿no? Cuando vas a sacar más esa proyección, ese forte, esa potencia, es normal que como que se empuje un poquito más, ¿no? Pero, o sea, las notas son muy estables. Pues sí, chicos, pues sí. O sea, sí, existe adolescentes que cantan estas pedazo de canciones con esta pedazo de voz. Existe, o sea, literal. Existe. Esta canción es muy difícil porque tiene muchas transiciones y evidentemente no es una canción nada fácil. No es una canción nada fácil. La ha ejecutado muy bien, o sea, sin ningún problema. No le he visto ninguna constricción. Sí que quizás a lo mejor al final del todo un poquito de empuje ahí, de la canción, o sea, te quiero decir que tampoco es nada malo, ¿no? Tiene un forte muy bueno, tiene un vibrato extraordinario, tiene un apoyo brutal, tiene unas notas que son muy, muy, muy graves para la edad que ya tiene unas notas muy graves y la verdad es que la encuentro como que llevara muchísimos años en el escenario, a lo mejor me estoy equivocando, pero la encuentro como que lleva muchísimos años en el escenario, lleva muchísimos años cantando, se concentra muchísimo a la hora de cantar también, es una muy buena cualidad el tener que concentrarse en lo que va a cantar, ¿no? O sea, la he visto muy concentrada. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿La conocíais, no la conocíais? Decirme algo en comentarios. Yo os leo todo, ¿vale? Amores, hasta aquí la reacción de hoy. Os mando un besazo muy grande. Recordad, aquí os saldrá la última top reacción del canal y aquí os saldrá la lista de reproducción del mes anterior, ¿de acuerdo? Que si les echáis un vistacito me estaréis apoyando muchísimo para que el canal continúe, ¿vale? ¡Mua! Os quiero mil, nos vemos muy pronto por México. Chao.